pasaría si te dijera que el diablo puede cumplir todos tus deseos? Cualquier cosa, lo que pidas. ¿Te atreverías a hacer un pacto con él? A través de la historia de la humanidad, la caracterización del mal, la serpiente, del diablo o Satanás, siempre ha sido la de un ser pernicioso, malvado, cruel y despiadado. Si sigues este canal, seguramente ya conoces la historia del ángel caído. Pues el día de hoy hablaremos más de él. Más exactamente de su forma de actuar, de la forma en que llega a nosotros, cómo es que se mete en nuestras vidas y una vez estando dentro, comienza a sembrar discordia, separación, ruptura, miedo, venganza. Turba nuestras mentes e infecta nuestros espíritus con el terror, la codicia y los placeres terrenales. Yo soy el documentalista y esto es Cuando el Diablo se disfraza. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Segunda de Corintios 11:14-15. Y no es de extrañar, pues aún Satanás, el diablo, se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores, los demonios, también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Conocemos muchas historias acerca del diablo, de cómo este personaje aparece en los momentos más oportunos para mostrarse como un ser generoso que ayuda a los demás a conseguir lo que desean a cambio de favores o el alma. Se dice que los demonios y Satanás odian a Dios y, si pudieran, lo destruirían. De hecho, los demonios o seres de misma índole saben muy bien que, si destruyeran a Dios, ellos mismos dejarían de existir. Y aún así, estarían gustosos de hacerlo si con ello pudieran hacerle daño a su Creador. Para un ser maligno de bajo nivel espiritual, morir haciendo daño sería una buena forma de dejar de existir. Entonces, no debería sorprendernos que sean estos mismos demonios quienes, en ocasiones, se disfrazan de seres de luz para entrar en nuestras vidas, casas o mentes. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando una persona, sobre todo si es desconocida, se nos acerca o aparece en el momento más conveniente para supuestamente ayudarnos. El diablo aparece de muchas formas. El mal puede aparecer ante los ojos de las personas de maneras ingeniosas. Por ejemplo, Hitler. Para muchos alemanes de aquella época, este individuo era un héroe, un ejemplo a seguir, un hombre ejemplar y admirado por muchos. ¿Cómo es que tantas personas llegaron a creer en él? Sin duda eso es un tema para otro video, pero es bien sabido que Hitler fue el gran responsable y la causa primera que puso en marcha todo el sufrimiento. Fue la causa superior que coordinó todo el mal. Muchas veces el mal es solamente una chispa. Esa chispa, en el lugar y momento adecuado, puede llegar a convertirse en un gran incendio. Así es que solo hace falta un pequeño empujón, un pequeño susurro al oído indicado,
para que las cosas se desarrollen de la manera en que el mal lo desea. El poder de castigar. Cuando una persona adquiere un poder, por añadidura adquiere también seguidores, pretendientes, admiradores, simpatizantes, aliados, etc. El diablo ciertamente posee poder. Es el príncipe del infierno. Su jerarquía le confiere mucha influencia sobre sus subordinados u otros espíritus malignos. Pero eso no solo pasa con los demonios. Lamentablemente también ocurre aquí en la tierra con los seres humanos. Por ejemplo, podemos encontrar grupos de personas que adoran al diablo, que ofrecen sacrificios humanos en su nombre, que hacen pactos de sangre, que ofrecen sus almas para beneficio del mal, etcétera, etcétera, etcétera. De la misma manera, podemos encontrar personas que se dedican a las artes oscuras. Hagamos una pequeña pausa aquí, porque debemos aclarar algo. Las artes oscuras son aquellas que tienen como finalidad provocar un mal. Por lo tanto, son malas, oscuras, dañinas y destructivas. Por otro lado, las artes ocultas son aquellos conocimientos que permanecen escondidos, en secreto, y que tienen como finalidad provocar un entendimiento. Por lo tanto, son buenas y constructivas, siempre y cuando se usen de la manera correcta. Entonces, volviendo al tema, aquellas personas que se dedican a las artes oscuras suelen ser brujos o brujas, hechiceros o hechiceras, chamanes o adivinadoras, y un sinfín de títulos que seguramente ustedes se pueden imaginar y que hacen o se dedican a destruir, a crear maldad, a dañar al prójimo, consiguiendo un beneficio económico o espiritual por parte de entidades malignas, demonios e incluso el mismo Satanás. De esta forma, cuando una persona acude con un brujo en busca de ayuda para tomar venganza, para causar una enfermedad, para obtener riqueza o para provocar destrucción, es el mismo Satanás y sus demonios quienes se regodean en el infierno, burlándose y celebrando una victoria más, disfrutando el momento en que aquella persona cae víctima de sus bajos instintos. La ira, el enojo, la rabia, la venganza, etc. Desafortunadamente, las facetas del maligno no acaban ahí, y en ocasiones existen casos lamentables en los que el diablo efectivamente se viste y se presenta ante nuestros ojos como un ser de luz. Por ejemplo, un sacerdote, un pastor, un político, un doctor. Mateo 7:21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces yo les diré, nunca os reconocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El diablo haciendo milagros. Muchos no lo saben o no se han dado cuenta, pero el diablo también hace milagros. Sí, pero así como los hace, también los deshace.
Aunque quizás no sería correcto llamar milagro a una estafa. Pero para quienes caen en la trampa, esto bien puede ser visto como un milagro. Verán, pueden producirse obras poderosas, milagros, y atribuírselas a Dios. Y sin embargo, puede ser que no provengan de Dios, sino de los demonios. Personalmente, no estoy de acuerdo con lo siguiente. Pero, de acuerdo a la Biblia, los milagros cesarían con la muerte de los apóstoles. Y no se harían más milagros hasta que llegara el tiempo señalado por Dios, cuando liberará a todos sus siervos verdaderos de todas las dificultades y los hará merecedores de su reino. Lo hemos dicho muchas veces en este canal. Cuando el diablo aparece y ofrece riquezas, placeres, amores o cosas imposibles para una persona, en realidad se trata de un engaño, una estafa, una perversidad escondida detrás de una promesa, un pacto, un milagro que se coloca de manera muy precisa para luego causar atrocidades, maldad, daño y desdicha. Todo esto para una sola víctima, su círculo social y su familia. Yo soy el documentalista, y esto fue Cuando el Diablo se Disfraza.